Bueno, pues una vez ya tenemos el armazón hecho, unido aquí como habéis visto en el otro vídeo, con alambre fino, como lo hemos clavado aquí en la base de madera. Ahora vamos a poner bolas de papel en las partes que llevan más volumen. Pero yo primero el hierro lo suelo guardar con un poco de papel así. Y voy pegando tiras de papel, de cinta de pintor de papel, por todo el alambre, para que sea de papel primero. Y luego si le pego los trozos de papel con cinta de papel de pintor en la zona más de volumen. Ahora lo que estoy haciendo aquí es poniendo donde las partes, como les dije, más de volumen, papel, sobre todo para que la figura no pese mucho. Y después de eso, pues ya empezamos a modelar la pieza. Bueno, pues así ha quedado la figura después de poner el papel y la cinta de pintor. Ahora ya solo queda empezar a poner la pasta de modelar.